Saludos desde aquí, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Soy Nelson de la Rosa y hoy tendremos un acercamiento a la Liga de Béisbol Profesional de Panamá. Ya comenzamos. Y hace solo dos días le dijimos aquí mismo que el Mundial de Béisbol Femenino se disputará en Tijuana, México. Pues bien, en las últimas horas la entidad rectora de ese deporte confirmó que el certamen planetario, pero de la categoría sub-15, se disputará en esa misma ciudad del 30 de octubre al 8 de noviembre, con la presencia de 12 países, entre ellos el país sede, es decir, México, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Venezuela y Panamá, entre los representantes de nuestro continente. A propósito, Panamá es otro de los países fundadores de la Serie del Caribe gracias a la presencia de los refresqueros del Spur Cola en la primera edición celebrada en La Habana en 1949 y que fue ganada por el equipo cubano Alacranes del Almendares. Su liga profesional data de 1946 y el primer campeonato fue ganado por el equipo General Electric en una justa donde también compitieron Cervecería Nacional, Fumadores de Chesterfield y la cadena panameña Radiodifusora. Más adelante se agregaron Cerveza Balboa, Azucareros de Coclé, Refresqueros de Spur Cola, Marlboro, Los Yankees de Cartavieja y Guardia Nacional. El béisbol profesional en Panamá realizó temporadas de manera ininterrumpida hasta la edición 1971-1972, cuando desaparece el béisbol profesional del Istmo, más bien debido a la inestabilidad económica y política existente en el país. En ese periodo, los máximos ganadores fueron Cerveza Balboa con 7 coronas y Yankees de Cartavieja con 5. Pasaron 30 años y la Liga Profesional de Béisbol de Panamá comenzó su segunda etapa en el año 2001 bajo la supervisión de ProBase. Sin embargo, fue en el año 2011 que la entidad presentó una propuesta mucho más fuerte y que se mantiene hasta hoy. En la actualidad, la liga está formada por 4 equipos: Toros de Herrera, Águilas Metropolitanas, Federales de Chiriquí y ahora Astronautas de Los Santos. Franquicia que bajo el nombre de Astronautas de Chiriquí se llevó el campeonato 2019-2020. Porque cada liga cuenta, porque cada equipo deja su impronta y porque todo pelotero es más que una estadística, reservamos siempre este espacio que sale cada miércoles. Síguenos en este mismo canal y al suscribirte estarás al tanto de nuestros nuevos contenidos. Porque el béisbol nos une, contigo somos más y llegamos más lejos. Y antes de abundar un poco más en la Liga Panameña, te recuerdo que peloteros de este país han sobresalido en el máximo nivel del béisbol, es decir, en las grandes ligas, al punto de que 2 de ellos integran el Hall de la Fama en Cooperstown. El primero fue Rod Carew, quien entró en la clase de 1991, luego de 19 temporadas en las que, entre otros premios, fue 7 veces líder de bateo, novato del año en 1967 y jugador más valioso 10 años después. En su honor, el principal estadio de béisbol de Ciudad de Panamá lleva su nombre. Y el segundo apenas necesita presentación. Mariano Rivera, el cerrador de los Yankees de Nueva York y quien fue seleccionado en el 2019 y por primera vez en la historia con el 100% de los votos. Como botón de muestra, recordamos que posee 5 anillos de campeón de la Serie Mundial. Y retomando el tema de la liga, les digo que en la historia de Serie del Caribe, equipos de ese país han participado en 14 ediciones y hasta el momento acumulan 2 coronas. La primera en San Juan, Puerto Rico, en 1950 con los Yankees de Cartavieja y la más reciente en el 2019, donde jugando en casa, los Toros de Herrera celebraron a lo grande. Otro dato interesante es que acumulan 3 subcampeonatos, con el Cartavieja precisamente en Panamá 1952, Cerveza Balboa en La Habana 1957 y Marlboro de nuevo en Panamá en 1960. A lo largo de su historia caribeña, Panamá ha contado con excelentes peloteros, tanto así que 3 de ellos han sido exaltados al Salón de la Fama del Béisbol del Caribe. El primero fue el tercera base Héctor López en el año 2000, quien además de sobresalir en la MLB, se destacó en los clásicos regionales y aún se recuerda su presencia con el Marlboro en la serie de 1960, en la que fue líder en varios departamentos ofensivos. Un año después le tocó el turno al pitcher Humberto Robinson, que unido a ser el primer panameño que jugó en grandes ligas, dejó su huella en las series del Caribe, de tal forma que su nombre aparece
aparece en varios apartados de las estadísticas de por vida de este certamen. Y el tercero es el ya mencionado Rod Carew, exaltado en el 2005 y que además de todo lo dicho anteriormente, salió campeón en la Liga Venezolana con los Tigres de Aragua en la temporada de 1971 a 1972 y luego subcampeón de la Serie del Caribe, Santo Domingo 72. Y desde aquí, desde la Confederación, ya conversamos con Pedro Colmenares, gerente presidente de los ahora Astronautas de los Santos. Pero próximamente ya está confirmado que estaremos con Lauren Flores, vicepresidente de la Liga, y Germán Gil, presidente de las Águilas Metropolitanas. Te recuerdo que si quieres estar al tanto de todo lo que publicamos y recibir notificaciones, da un like, suscríbete y comparte. Contigo somos más. Llegamos más lejos.